Pero vamos a ver para dónde me lleva este caminito, esta veredita, pues. Ay, sí. Pues este lugar me parece como algo conocido. Ah, pues ya me haces más de alguna vez, pues quizás haya pasado por aquí. Chamaquita, pues, como que se está lavando, pues, creo que ya no está, pues. Sí, bonita es. Creo que voy a tener que ir a ver qué pasa por allí, pues. Yo creo que hoy es el día de que te voy a tirar ahí unas palabritas ahí para ver qué onda. Bueno, voy a empezar por ahí como enamorándome, no sé, bueno, pues, aprovechando por ahí que está solita, va. Y a ver, venga, entonces, voy a ir así como algo calladito, pues, a ver, cuando ella venga a ver, pues ya me tiene solita. Aquí no ha pasado nada. Sí, no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Mamá me echó a perder como 3 meses. Como 3 meses. Ay, bueno, ya me está bromeando, ya. Mire, pues. No me tiene muy contento. ¿Por qué le eché a perder 3 meses yo? Pues, ¿por qué? Si no quiere que lo zampen ese piñal. Porque aquel día que lo jalé del bolsón, ¿se acuerda? Va? Allá fue a caer y con una mano lo jalé nomás. Este sí tiene fuerza. Con una mano lo jalé. Con una mano. Y yo si lo jalara con los dos, ¿cómo le hiciera? Pues, no, ¿cómo le hiciera yo lo jalara con los dos? No, pues no, pues nada. Vamos, comportémoslo como la gente. Es que no ando muy contento. No, si yo. Mira, yo ahorita traigo una sed. Cuando usted compone como gente civilizada. Si soy civilizado. Ratón piñalero buscando. ¿Y de dónde ha salido usted, desgraciado? ¿Ah? ¿A dónde fue su propia casa? Piñalero era. Sí, vale, como el cubillo. Yo siquiera me quería una panadería. Y por eso chele, como ni el sol le pegaba. Lo más civilizado que se pueda. Dejemos a un lado las diferencias que tenemos entre ustedes, que los hemos hecho y todo eso. Yo le he hecho unos grandes paros con la yema y todo. Sí, pero solo porque está muchacha y no. Ahorita tenemos que llegar como ratillas, tiradas al. Ni los lentes me voy a poner. No, hay que llegarle mansito. ¿Por qué? Porque mira, lo va a pegar uno. Aquí, mira. Va a ser pelada de mambo. Yo me imagino cómo lo va a hacer. Ay, mi chato, desgraciado, que no es que no encuentre el abogado y. Ok, ya, te portes ya. Vamos a ir y vamos a ir.
Así es, tía. Tarde o temprano lo teníamos que encontrar. Sí, o sea, teníamos que enfrentar. Esta pela de mango, ¿bien la pegaba Chepito o la Yami? ¿O los pegan los dos? No, pero si es Chepito, luego se lo voy a echar a usted que lo agarre, como agarró a Menchito. ¿Va? Sí, pero Chepito me aguanta. Buenos días. No, buenas. Ay, no lo va a contactar ni los buenos días. Buenos días. No se va a apartar, que no es cámara guacoso de mí. Bueno, yo aquí estoy lavando. No ve que ella lavando. ¿Sabes? En vez de decirle, le ayudo, le lavo los boxers a Chepito. Tampoco es. Vaya, civilizadamente ya. Todavía tienen la cara de venir aquí. Y uno, ¿qué culpa de venir a tomar agua? Grandes sinvergüenzas de lo que son ustedes. Ahí vienen como dos mosquitas muertas que ellos no han hecho nada. Mejor no le voy a contestar. Sí, es la que se desahoga. Mire, ya mi bestia, pues nosotros pucha, que hemos hecho unas cosas que. Puro bichito. Si no estuvieran viejos ya. Pero mire, ya, usted sabe que uno por necesidad. Ay, por necesidad estafándolo a uno, ¿ah? ¿Eh? Cuando teníamos necesidades. Mire, nosotros no le hemos estafado ningún dinero. No, a ver qué fue lo que hicieron. ¿Y qué tal? ¿Y cómo le va? Pues ya me voy, que está recién casada. ¡Ey! Se casó, mae. Sí, me volvió a casar. Sí, ahí estuvieron ustedes en la boda, ¿no se acuerdan? ¿Ah? Cuando el abogado dijo que no estábamos divorciados, ¿ah? ¿No se acuerdan, par de sinvergüenza? Mire, todo lo que hace aquí, agache la cara y oiga lo que le dice ella. Y soportar porque no hay otra. Ni vergüenza le da todavía de venir a poner la cara, ay. La gran carota de venirse a parar enfrente de uno. Yo no estoy parado, Diana. Yo, ¿sí me puede ver? Sentadito. Sí, sentadito. Mire, ya sé que ya se sentaron. Y con su permiso. Llame. No, no te permiso que se sentara. ¿Se acuerda la vez de la boda? Y para usted no es alegría esa fea. Que en realidad nunca se ha divorciado de Chepito. Aunque Chepito anduvo con la ley en un rato, pero así como estaba divorciado. Así el estilo había que andaba tú cuneándole. Ah, andaba de picar los libros. Y ella, mira, vaya por hoy. Pues sí. ¿Y qué les importa, pues? ¿Ah? ¿No era él, pues? ¿Y a ustedes qué les importa? No le vamos a decir nada. No, solo agache la cara. No le vamos a decir y nada. Y que le caigan ante tu tazo, porque la verdad, y como, ¿para dónde, pues? Y no es verdad, pues. Cuidado, ya. Pero usted. Ah, si por esa algo se corre. Usted contenta debería estar, Yami. Usted debería estar contenta de que en realidad nunca... Ah, contenta de todo lo que me hicieron, ¿ah? ¿Eh? ¿Quieres que lo felicite? Gracias. Así hágalo, así hágalo. Gracias. Yo no creo que lo estaba felicitando. Mire estos bichos. Pero... ¿Cuántos días estuvieron divorciados? Pues pongámosle así como un mes. Un mes. Porque hablando de las cuentas cabales no ha sido mucho. Pero en realidad Chepito lo disfrutó ahí. Ahí anduvo con otra pía. Conmigo estoy divorciado. Oye, 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 Chepito, Chepito en vez de reclamarlo a nosotros, él debería estar contento. Sí. Y usted también. No sabemos qué anduvo haciendo. ¿Y a usted qué le importa qué anduve haciendo yo y qué le anduvo haciendo él? ¿Qué les importa? Vale. ¿Ah? Así que no se metan, lo que no les importa. ¿Qué nos importa? Esta también no la han guaponeado todavía. No, esta todavía está, tiene el cuellito lo tiene todavía regulado. Mire, Yami. Entre poco va a estar. Ay, discúlpelo, Yana. No. Pero, Diana, no se enoje de hambre. Le voy a decir algo que la va a poner alegre. Hasta con Chepito va a poner alegre. Ah, le va a decir algo que la va a alegrar a ella. Es como ella la va a alegrar, pues. Se va a volver a divorciar. Ay, qué risa. Y la firma que puso Chepito, así temblando. Lo hicimos que temblara, pues. Y no es de mayor. Dígale, pues. No, mire, pues ya. Lo que han hecho todavía se están burlando. No, ahorita le vamos a recompensar ese gran error que le hicimos. Gran estafa, tal vez. No fueron estafas, fueron tres tablas.
Sí. ¿Tres tablas? Sí. ¿Qué? Estafas, no, fueron estafas, fueron tablas. Tablas. Dígale pues y... Puchica, mire, ve, en el sobre que le di le regresé el pisto porque la verdad yo no me sentía nada bien. Para decirle que al siguiente día que llevaba el pisto para la... para la casa. Porque el pisto no lo puedo dejar en la casa. Un gran vómito, ¿no? Yo no estoy preguntando qué es lo que sí, le agarró. Y qué dinero así, chupo. Y cuando uno compra algo, hace daño. Hace daño. Mire, ¿se acuerda aquel que le regalaba un frigolíba? No, don Ramón, un le dio gran un dolor de estómago, le dio. Y nosotros ya no queremos. Pero darle, Diana, le regresamos el pisto. ¿Entonces está contenta o no está contenta? Porque le regresamos el pisto. Y no ayer lo regresamos, bueno, que en realidad Juan lo puso, pero se lo regresamos. Yo lo regresé porque este fue el último que es más mañoso. Yo en que sea tuve el gran corazón de tu chica, hoy. Le pueden mostrar hasta 300 pesos para que se recupere en algo, dije yo. Para que no esté muy enojado conmigo porque con la verdad yo como un mes ahí. Pelándolos el mango porque el pito ya lo regresamos. Agradecida, señora. Crecían, sí, la verdad es que sí, se los agradezco por haberme los regresado, aunque supuestamente era el regalo que me llevaba. Es que mire, ¿qué más regalo le han dado? 300 mire, tablas. El pisto usted ya lo había perdido. Vamos así, cuéntica, vamos a hablar ya como se dice con grada. Yo le voy a poner las cosas claras. No se me acerque ni te diga. Y creo que con esa carita usted lo va a disculpar. A mí sí, porque yo le llevé los 300 tablas. Mire, mire, ya. Prefiero otro camisazo. Prefiero otro camisazo. Espérese, pues. Es que quiero recoger. Espérese, pues. ¿Y eso, Juan? No, hombre, que me cayó los lentes. Y lo que tiene la morra que no es otro. Es que mire, mi boxer de Chepito. Y ese rosado boxer de Chepito es. Bueno, pues a mí, le regresamos el piso. Los disculpamos con usted, nosotros hemos tenido la gran cara y nosotros con una gran pena hemos venido a decirle que nos disculpe si nosotros sabíamos que usted iba a resultar con... Si usted cocina el café va a ir ya, pues. Cállese. No déjenme lavar. ¡Ese! ¡Ese! ¡Jale! ¡Jale! ¡Ay, mamá! Mire, pues ya, disculpe. Y nosotros vamos a platicar, vamos a ver también si platicamos de coche. Ese también. Ese Chepito ahí. Está retirando la ropa. Espera, que te voy a tirar el bocán. Es que usted Juan compostea como gente así limitada ya. Veníamos a platicar, ¿no? Te lo voy a tirar, pero no vayas a creer que yo le voy a querer pegar. Si no, usted va a ir para acá, me... Ya, Dani, perdón. Disculpe, es que nosotros deje no eso, queríamos Juan. Hacer. Nosotros no lo queríamos hacer. Sí, que tanto le gusta, se voy a regalar para que lo lleve. Disculpe, no me llame. Hagamos las paces. Mire, yo hasta el palo, guau. Pues podemos hacer las paces. Podemos hacer las paces. Es el ganchito y así. Vámonos. Con que el símbolo aquel, mire con el ganchito. Vamos a otro paso. No, espérenme. Téngalo así, ahí sí téngalo. Mire. Uy, vámonos. Podemos tomar agua hasta siquiera. Juan, vaya, todos los tres leñas hacen. Vámonos pues. Aquí me voy a tapar, pues. No, pero pues, si ella conmigo no la trae, así como que dice. A mí me quiere pegar. Está
tanto que friega. Pero está casada con Chepito, va. Sí, ¿y qué? Un mes tuvo soltera, va. Y Chepito ni en medio. Todavía, sí. Y Chepito. Tenía mi tía. Era mi tía que le estaba bajando el agua. ¿Qué hacía usted ahí? ¡Oh, pinche güey! ¿Qué hacía ahí?